Ray Hernández regresa con la cola entre las patas, así como lo estás escuchando, Rebeldes, y es que después de que la gente se le fuera encima, ¿verdad?, por este escándalo que sucedió en una presentación de él en donde trata muy mal a los asistentes o a sus asistentes de audio, de esta situación que sucedió donde él les pinta el dedo, los confronta, les arrebata el micrófono y demás, a la gente, al público, no le gustó. Y bueno, estuvieron diciéndole que no estaban bien las cosas, que ofreciera una disculpa y demás. Y pues bueno, sabemos que él salió a dar estas declaraciones, a decir que no le importaba, que así se llevaban, que a la gente que le importaba lo que sucediera o no con su equipo de trabajo, que él ganaba mucho dinero, que les daba y que a lo mejor por eso no debían quejarse y todas estas cuestiones. Pero al final simplemente dijo: no me importa, piensen lo que ustedes quieran, al fin de cuentas ustedes no me dan de comer. Así lo hacía saber en uno de sus videos. Y bueno, el fin de semana pasado, para ser más exactos, el viernes, nos había llegado la información de que le habían cancelado una de las dos presentaciones que tenía ahí en Estados Unidos, ¿verdad? En esas presentaciones que hacen ahí en los pueblos. Bueno, pues resulta que él estaba en el flyer, ¿verdad?, de ahí de la promoción, estaba los dos días confirmados, sábado y domingo, pero ¿qué creen? Pero ¿qué creen? La gente hizo lo suyo y pues nada más lo borraron del flyer de un día y obviamente nada más dio una presentación. Esto obviamente por las reacciones que hubo por este video que se hizo tan viral, en donde se comportó muy mal con sus asistentes. Entonces, ¿verdad que sí se pudo? ¿Verdad que la gente es quien te da de comer de alguna forma? Porque de esto vives, de la música y de las redes sociales. Y si la gente no compra tu música, no compra tus boletos o no te ve en las redes sociales, obviamente no eres nadie. Entonces, él lo comprendió así, Rebeldes. ¿Y qué creen? Hoy lanza un comunicado, lanza y ofrece sus más sinceras disculpas y este dice así: damas y caballeros, buenos días, a veces reacciono sin pensar en lo que digo y hago, he fallado y no necesito que me lo recuerden para ser consciente de eso, quizás no me puedan perdonar ahora, si creen que es lo correcto hacerlo o no, cualquiera que sea su decisión, la aceptaré. Todos nos equivocamos en algún punto de nuestras vidas. Estaba reflexionando en lo que hice y solo sé que el perdón no cambiará el pasado, pero sí el futuro, que donde Dios me dará la fuerza para ser mejor. Gracias, gracias, gracias. Así sus disculpas. Y luego dice: al buen entendedor, pocas palabras. Esto me nació del corazón, hace unos minutos que estaba en mi Facebook y lo pensé mucho para subirlo porque muchos me recomendaron que dejara este tema por la paz, pero para mi paz mental y emocional lo tuve que escribir y compartir. Y vuelve a dar gracias, gracias, gracias. Yo creo que nadie le cree, yo tampoco no le creo, creo que esto lo hizo forzosamente porque ya vio los estragos que causó y las consecuencias que puede tener el que te vayas como gorda en tobogán, ¿verdad?, haciendo lo que se te antoje y no tengas consecuencia de esto. Obviamente la gente empezó a decir que no le creía, que ya lo iban a dejar de seguir, que nadie iba a comprar sus boletos. Y bueno, habrá también, él tendrá que aguantarse a estas consecuencias del repudio de la gente por esa mala actitud. Y está muy bien, o sea, todos cometemos errores, pero si no nos damos cuenta de que actuamos mal y empezamos a decir que es nuestra vida y que me vale y que no sé qué, bueno, ahí están sus consecuencias de sus actos. Pero dime tú, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Crees que sus disculpas fueron sinceras o solamente es para que no lo dejen de ver y no dejen de comprar los boletos para sus presentaciones? Te leo y te veo, si Dios ustedes me lo permiten, en el siguiente video. ¡Chao!